Por primera vez en la historia estamos por encima de la zona metropolitana y por encima de todas las capitales del país en materia de transparencia con un 99.1. Nosotros nos comprometimos cuando firmamos un convenio de colaboración con el colectivo de ciudadanos por municipios transparentes, SIMTRA, de tomar las herramientas de la evaluación que ellos aplican al 100%. Estas herramientas del colectivo SIMTRA se dividen en tres campos fundamentales. Dentro de esos tres campos corresponden 9 bloques, donde participa la Hacienda Municipal, donde participa Obras Públicas, Ordenamiento Territorial, Participación Ciudadana, Cabildo y otras áreas que son indispensables, por ejemplo, como Planeación, Coplademun, que es parte fundamental también en la integración de actas. Pero sobre todo, quiero agradecer a los regidores por la voluntad de hacer públicas sus 3 declaraciones. Hoy estamos con esta evaluación por encima de la zona metropolitana porque ellos, los regidores de estos municipios, no hicieron pública esa información. Y aquí los regidores, tanto de representación proporcional como de mayoría, hicieron pública esta información y por eso obtuvimos esta calificación. Nos falta un pequeño paso para lograr el 100, pero estoy seguro que con su apoyo, con el empeño que ustedes le están dando a este tema primordial para el municipio e histórico, vamos a lograr el 100 en materia de transparencia y de acceso a información. Tenemos una calificación histórica. Es la primera vez que en Zapotlán el Grande se da una calificación de esta magnitud. ¿Pero qué quiere decir? Este es un gran reto, porque de ahí para abajo no vamos a bajar. Ni un solo punto vamos a bajar de 99.1. Tiene que ser superior, porque si no, estuviéramos en un fracaso total. Eso es una indicación y una instrucción, primero para el departamento, la unidad de transparencia, y segundo para todos los que trabajamos en este ayuntamiento. Debemos tener el compromiso serio y el compromiso real de que de 99.1 nos tenemos que ir para arriba. Si es el 100, mucho mejor. Porque esto nos ayuda y nos abre las puertas. Miren, el hecho de que yo vaya al gobierno del estado a pedir recursos y a pedir apoyo, pues primero tuve que llegar con el gobernador y decirle: gobernador, somos el municipio número 2 en transparencia a nivel nacional. Yo creo que estamos haciendo las cosas bien como tú nos lo pediste. Somos el municipio número 3 en generación de empleos formales. Está Guadalajara, está Zapopan, Guadalajara, y después está Zapotlán el Grande. Por arriba de Tlajomulco y por arriba de Puerto Vallarta y de los que ustedes quieran. Somos el tercer lugar. El semáforo delictivo nos pone como uno de los municipios más seguros de todo Jalisco. Yo tuve que llegar con el gobernador y decirle cómo estamos trabajando en ese sentido. Todo lo que estamos haciendo para que él nos pueda ayudar con recursos para el año 2020. Pero hoy, ahí está la calificación. Y con eso dejamos en claro que aquí las cosas son transparentes, que aquí nadie se roba un peso y que aquí estamos trabajando por el bien de los zapotlenses. Y que esa es la ruta que debemos de llevar para tener una ciudad de las mejores del país. Porque tenemos todo para hacerlo. Pero ahora nos falta trabajar en equipo, nos falta trabajar unidos, ser un gobierno amable, ser un gobierno respetuoso, un gobierno que atienda a las personas como se merecen. Entender que las personas, los ciudadanos, son los que mandan, porque de ahí, de sus impuestos, nos pagan a todos los que estamos trabajando aquí. Tenemos que ser un gobierno de los mejores de Jalisco.